Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Palacios y les doy nuevamente la bienvenida al canal. Quiero contarles que, continuando con la serie Mujeres Intelectuales, en esta ocasión vamos a hablar de Susan Hack. Ella es una profesora de la Universidad de Miami en Estados Unidos, nació en Inglaterra y pues imparte las cátedras de Filosofía y Ley en la referida universidad. El libro que vamos a comentar, cuya autoría le corresponde a Susan Hack, lleva el título de Filosofía de las Lógicas. Así que si te interesa el contenido del referido libro y su utilidad para el pensamiento jurídico, pues te animo a que termines de ver este video. Bueno, aquí estoy con el fiel Sony. Sony leyó también la obra Filosofía de las Lógicas y me comentaba que se trata de una obra que tiene por objeto verificar los argumentos válidos de los no válidos y, como su nombre lo indica, se encarga de estudiar los problemas filosóficos relacionados con la lógica. ¿Y por qué lleva el título de Filosofía de la Lógica? Bueno, lleva este título en virtud que abarca una pluralidad de lógicas, entre ellas la lógica tradicional, relacionada a la lógica aristotélica, la lógica clásica, es decir, de predicados bivalentes, la lógica extendidas, en las que se encuentran las lógicas modales, la lógica deóntica, la lógica temporal y las lógicas divergentes, por ejemplo, entre las que se destacan las lógicas plurivalentes. Desde luego que en este video no vamos a relacionar las referidas lógicas, por decirlo así, sino que vamos a precisar en algunos enunciados que son útiles para el pensamiento jurídico, como adelante se podrán dar cuenta. Asimismo, es necesario aclarar que el texto Filosofía de las Lógicas implica el estudio de la lógica formal como de la lógica informal. La lógica formal hace referencia a la estructura de lenguajes construidos bajo principios y normas bien estructuradas y que generalmente se utilizan en pues, lenguajes de programación, lenguajes computacionales y como una rama especializada en lenguajes matemáticos. En cambio, la lógica informal, que es la que nos interesa, está referida al lenguaje natural. Lenguaje natural entendido como la lengua hablada o escrita por los seres humanos, dentro del que se incluye el derecho, consecuentemente. De tal suerte que, ¿por qué vamos a precisar en el lenguaje natural? Bueno, en primer lugar, porque para el derecho es de suma utilidad lo que es la construcción de las proposiciones jurídicas en los textos jurídicos, la argumentación del derecho, discriminar argumentos válidos de los no válidos, como valorando los fenómenos de la antinomia, así como de la nomia, y los correspondientes medios auxiliares como la analogía y la integración normativa. Pero lo que más me interesa destacar en este video es lo relacionado a la fundamentación de las sentencias, que implica la verificación de hechos, la argumentación del derecho, la valoración de la prueba y, consecuentemente, la búsqueda de la verdad. Y será concretamente en el tema de la verdad que el texto Filosofía de las Lógicas da una utilidad que no podemos pasar por alto. Bueno, son tres temas principales los que quiero destacar de Filosofía de las Lógicas. Desde luego que hay muchos aspectos, hay muchos más aspectos, pero son tres temas los que son útiles para el pensamiento jurídico. En primer lugar, es la distinción que hace Susan Hack de la idea de enunciado, oración y proposición. Por oración, Susan Hack entiende una cadena de expresión del lenguaje natural gramaticalmente correcta y completa. La idea de enunciado para ella hace referencia a lo que se quiere decir a través de la oración y la idea de proposición hace referencia a los factores comunes que se encuentran en las oraciones. De esta forma, es importante tener en cuenta que
las construcciones normativas en los textos jurídicos, en los textos legislativos, no todas reciben el mismo tratamiento. Algunas, por ejemplo, tienen caracteres como puede, debe, es decir, aspectos deónticos, ya sean obligatorios, preceptivos, facultativos o potestativos. Por eso, en una ocasión, en un artículo que se escribió en la revista Enfoque Jurídico, yo hacía referencia o recomendaba la lectura de George von Wright a través de su texto conocido como Lógica deóntica, si no me recuerdo si es el nombre, porque la lógica deóntica está referida al estudio de la posibilidad, de la obligación o de las facultades, es decir, el puede y el debe, que son aspectos que deben ser valorados de forma correcta por los tribunales y por los mismos abogados. De ahí, pues, que hay que saber diferenciar cómo se estructuran las diferentes proposiciones jurídicas para saber interpretarlas de forma adecuada. Yo lo que quiero decir a través de este video es, pues, que la lógica es una herramienta auxiliar de mucha utilidad para el pensamiento jurídico, pues que nos hace inclusive analizar ese tipo de situaciones que en muchas ocasiones las pasamos por alto. Es la segunda temática, y que pues Sony fue la que me la recomendó, está relacionado al estudio de la idea de verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué se entiende por verdad? Seguramente si nos preguntamos qué verdad es como complicado definirla, pues supongamos un ejemplo bien, bien común. Para algunos la verdad puede ser una cuestión absoluta, un dogma que no es cuestionado por nadie. Pero para términos académicos, para términos del derecho, la verdad es una situación que debe comprobarse, ¿sí? Que debe verificarse. Y en torno a la cuestión de la verdad, en cuanto a este tema, Susan Hack, a través de la cita de otros autores, relaciona diferentes posturas de lo que pues, los académicos han considerado por verdad. Yo quiero destacar tres teorías, ¿sí? En la obra se destacan aproximadamente seis o más, pero son tres las principales que yo quiero destacar. La primera es la teoría que hace referencia a que la verdad es una relación de coherencia de las creencias o del conjunto de creencias entre sí. En esta teoría, lo que define la verdad es que las creencias que sustentan esa idea, esa premisa que se considera verdadera, es coherente, que no hay una contradicción entre sí. La segunda teoría hace referencia a la correspondencia. La teoría de la correspondencia considera que verdad es una relación de los hechos, es decir, una relación del mundo con las creencias que se tienen del mismo. Y finalmente, una teoría pragmatista que es una, no mezcla, pero sí toma en consideración tanto la teoría de la correspondencia como la teoría de la coherencia. Según la teoría pragmatista, la verdad es una creencia coherente que tiene correspondencia con la realidad, pero aquí es lo importante, esa realidad se comprueba, ¿sí? Tiene que ser verificada en la experiencia. Ahora la pregunta surge, ¿cuál es la verdad a la que apela el derecho? ¿Una realidad construida? ¿Una realidad objetiva? ¿Una realidad procesal? ¿Una realidad material? Y pues, ¿cuál es? ¿Cuál es? A mí, en lo personal, la experiencia que he tenido, la poca experiencia de verificar los hechos que se debaten frente al derecho, es que los diferentes autores académicos, pues, tienen, pues, digamos, el valor o la capacidad para clasificar la verdad real para materia de derecho penal, por ejemplo. Dicen que en el juicio penal lo que se busca es la verdad real, la verdad objetiva, porque los hechos deben ser juzgados conforme a la realidad extraprocesal, con el fin de dar seguridad jurídica y verdad por los intereses pues, del imputado. Asimismo, se considera pues, que pues, una verdad formal, una verdad procesal, más relacionada con
el derecho privado, el derecho civil, por ejemplo, en la que se considera que en este tipo de procesos difícilmente se construye la verdad real, sino que se apela a una verdad construida, porque los intereses que están en juego no necesariamente apelan a una verdad eminentemente objetiva. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la verdad? Desde mi punto de vista para el derecho, no comparto mucho la teoría, pues, que divide verdad real para algún tipo de procesos y verdad formal para otro. Yo considero que la verdad, más de una visión pragmatista en la que, pues, los hechos reales tienen que comprobarse de la forma más apegada a la verdad objetiva, ¿sí? Hay que buscar este tipo de verdad, la verdad real, pues, por efectos de justicia, pues, porque la verdad no se enseña al derecho, sino a la justicia. Y por eso se dice en ocasiones que la justicia, una vez que entra a través del derecho al proceso, se deslegitima. Ahora bien, el tercer tema que quiero destacar de esta obra es la idea de falibilidad. La falibilidad para Susan Hack, pues desde luego que cita otro autor, hace referencia a la posibilidad de error, la posibilidad de equivocarse, y esta falibilidad puede estar relacionada, uno, a la proposición, a la interpretación de la proposición del lenguaje natural, como manifestar una oración e interpretarla mal, o puede estar relacionada a la falibilidad de los agentes que interpretan esta proposición. Tal es el caso de decir, por ejemplo, que los seres humanos somos naturalmente falibles, nos equivocamos. Y aquí un detalle bien interesante, que existen verdades que las tomamos como tales, pero que son falsas. Así, por ejemplo, dice la autora, en un momento de la historia se consideraba que la Tierra era plana, por ejemplo, o que el sol giraba alrededor de la Tierra. Eran verdades que no se cuestionaban. Y eso es una verdad de agente, y que inclusive puede manifestarse en la realidad, en la medida que tomamos por ciertas algunos enunciados que probablemente son falsos. Son esos tres aspectos los que quería enunciar. Me parece que el texto es bastante útil y por eso he citado esos enunciados. La lógica tiene mucha utilidad para el pensamiento jurídico. No hay duda que la lógica es una herramienta, pues, bastante útil, y los enunciados, las cuestiones que yo antes mencioné, pues tienen una utilidad pragmática increíble. Y para efectos de ejemplificar, quisiera citar dos casos así breves que nos hacen ver, pues, la importancia de la lógica. El primero tiene lugar cuando una persona tiene dos partes de nacimiento. Supongamos el caso que María tiene una parte de nacimiento en la que se dice que nació en San Salvador y tiene otra en la que se dice que al mismo día, a la misma hora y por la misma mamá nació en Guatemala. Tenemos aparentemente dos verdades auténticas a los ojos del derecho que afirman que una persona tiene existencia legal porque nació en un lugar, tiene una filiación establecida que es idéntica y a una hora en particular y coinciden, existe identidad. En este caso, pues cualquiera puede decir, no es lógico, no es lógico la posibilidad de que una persona dé a luz a dos personas, perdón, a una misma persona en dos lugares diferentes, ¿sí? Este tipo de situaciones pone en juego lo que es la lógica jurídica, y eso a nivel extraprocesal. También tenemos ejemplos a nivel intraprocesal. Bueno, parece que Sonia anda ahí llorando. El ejemplo a nivel intraprocesal se da en los casos en los que se analiza el testimonio de los testigos, por ejemplo, ¿sí? Testigos criteriados. En aquellos casos en los que el papá, por ejemplo, dice que mató a la persona con el fin de que no sea el hijo el que sea procesado, aun cuando todos los elementos van en contra de él. De tal suerte que este tipo de casos, pues, tienen mucha utilidad para el pensamiento jurídico, tanto a nivel judicial como a nivel extrajudicial, para los abogados que se encargan por lo menos de elaborar la estructura de los contratos, un buen uso del lenguaje, un buen uso de las categorías jurídicas, porque como se ha dicho, que la comprensión
o que la validez de una oración, por ejemplo, depende de la validez y la comprensión de las palabras que se utilizan para construirla. Por ello, ha sido mi interés ponerle a su disposición este libro. El libro realmente no tiene una utilidad directamente como que jurídica ni sociológica, sino que son aspectos más puntuales para personas que se interesan en el estudio de la lógica formal como de la lógica informal. Yo, desde luego, que no tengo un conocimiento en la materia, sin embargo, he querido ponerle a su disposición estos temas que creo que son útiles y que eran bastante comprensibles, fácil de comprender y que por lo tanto me animé a comentárselos. Además, pues continuamos con la serie de las mujeres intelectuales que tiene por objetivo demostrar que las mujeres también tienen una participación activa académicamente en la historia. ¿Sí? El pensamiento no es exclusivo de los hombres. Hay que romper con ese régimen androcéntrico que nos dice pues que los hombres son los que escriben la historia. Eso no es verdad. Y Sony lo confirma. Pues por ahí anda Sony. Tiene su historia de por qué estudia conmigo. Tiene una historia. Y la razón, pues se la voy a comentar brevemente. Se debe a que una vez se intoxicó, ¿sí? Estuvo enfermo. Y a raíz de eso, pues desarrolló una serie de facultades intelectuales y que ahora lo hacen estar junto a mí. No tengo nada más que comentarles, simplemente decirles que sean dignos de la historia, que estudien, que le echen ganas a la vida, que no se decepcionen, pues a veces las situaciones son complicadas, vivimos quizás en un país difícil, provenimos de una familia pues con sus propias problemáticas, nuestras amistades y todo ello. Pero nada de eso es más importante que la vida, así que adelante, adelante, echémosle ganas y será hasta la próxima.